El pasado jueves se celebró la rueda de prensa oficial de la 16ª edición de Valencia Fashion Week. En ella, la organización de la pasarela explicó a los medios el funcionamiento y detalles de la nueva edición de este evento. La rueda de prensa corrió a cargo de Alex Vidal, director de Valencia Fashion Week, Mairen Beneito, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, y María José Catalá, consellera de Cultura de la Generalitat. También intervinieron Josep Lozano, a cargo de la parte técnica de la organización, y Sales Tatay, como responsable de la nueva web de Valencia Fashion Week. Con el acto finalizado, Alex Vidal tomó la palabra y, para sorpresa de los asistentes, anunció su decisión irrevocable de dejar la dirección de Valencia Fashion Week al finalizar la presente edición. Os dejamos con la intervención de Alex Vidal. Yo quiero añadir, antes de ruegos y preguntas, quiero añadir dos tonterías. Pero quisiera que quedara unas cosas claras. Esto es más bien un tema personal que ni siquiera mi equipo lo sabe, no lo sabe absolutamente nadie, pero yo quiero contárselo a mis amigos, a la prensa, a mi consellera, a mi concejal, a mis amigos, a Manolo. Gracias por tu apoyo y tu ayuda, que ha sido totalmente maravillosa, de verdad. A las 11:30 de la noche hablando por teléfono y apoyándonos ahí, y lo que necesites y lo que quieras, eso es muy de agradecer, así como todo tu equipo. Lo hacéis muy bien, de verdad. Todos, creo que lo hemos hecho muy bien. Bueno, yo quería tan solo recordar un poquito para la gente nueva, sobre todo hay gente de equipos nueva, periodistas nuevos y los periodistas que estáis toda la vida con nosotros, pues, y que también empezamos todos juntos en este proyecto. Tan solo media cuartilla, pero sí que creo que debo decirlo. Dice, empezamos hace 14 años, unos cuantos diseñadores, con la ilusión de una pasarela cuyo fin era y fue, en su momento, revitalizar el barrio del Carmen. Y hoy en día ha terminado siendo una Fashion Week internacional, llegando a ser la segunda pasarela nacional, con unos resultados en el 2011, digo 2011 porque fue nuestra parte más alta, y llegamos a 64 millones de euros de repercusión mediática. No muchas pasarelas consiguen, desde una tercera capital de España, llegar a una repercusión mediática de 64 millones. Nosotros lo conseguimos. Por eso nos nombraron la segunda pasarela detrás de Cibeles en aquel momento. Como sabéis, hemos aparecido en las principales cabeceras de moda: Vogue, Collezioni, Marie Claire, Elle, Vogue, etc. Hemos salido en estos 14 años en 20.000 sitios, entre ellos los más significativos para nosotros. Hemos sido pioneros en muchas cosas, como en el streaming, con la retransmisión en 6 canales en directo, cosa que Televisión Española nos ha copiado ahora con los premios del cine, solo con 3 canales, nosotros con 6, lo cual nos favorece y somos creativos y seguimos siendo creativos gracias a las empresas valencianas también que nos han apoyado. Hemos unido cultura y moda. Por fin, después de muchos años, lo hemos conseguido unir otra vez. Como vais a comprobar en esta edición, es la única pasarela que ha editado su propio libro en su 10º aniversario. Somos los únicos, comprobado, Josep, y sabes que es otro debate. Fuimos los primeros en abrir nuevas puertas al fenómeno de los bloggers. Cuando nadie creía en ellos, nosotros creímos en ellos. Por casualidad, no casualidad, pero ahí estuvimos nosotros abriéndole las puertas. En nuestra, ya hace muchos años, en la una de las Fashion Weeks. Hemos sido plataforma para lanzar a consolidar carreras. Ya conocéis a los diseñadores que han estado con nosotros. Ejemplos, voy a poner unos pequeños ejemplos. Juan Vidal, Maya Hansen, Rabaneda, Siempre Vivas, los que están aquí presentes, y muchos más que dejo en el tintero, muchísimos, porque en estos 14 años han pasado cientos de diseñadores por nuestra plataforma. Modelos como Marta Ortiz, Paola Sol, Maite de la Iglesia, y si pongo nombres me pasaría pues media hora más diciéndolos. Gente que ha crecido profesionalmente con nosotros. Hablo de fotógrafos, hablo de bloggers y puedo seguir hablando de miles de personas. Hemos conseguido plantar la semilla de la cultura de moda en Valencia. Tenemos 23.000 seguidores en las redes sociales. 3 millones de personas visitan nuestra web al año. No esta, que pensamos que van a llegar a mucho más, la que hasta ahora tuvimos. Fuimos primeros también en lanzar una web, la cual, más que una web, era un portal. Y ese portal se ha transformado ahora en la nueva página que os hemos presentado.
Estos 14 años han supuesto para mí un coste personal y un desgaste emocional muy altos. Todos sabéis los enfrentamientos y críticas que he recibido en estos años. No me voy a detener en ellos porque creo que no vale la pena. Yo me quedo solamente con la parte positiva, lo que la Fashion Week ha aportado a muchos miles de personas. Esto va a ser mi última edición, porque he tomado la decisión irrevocable de dejar la dirección de Valencia Fashion Week, pero no así la presidencia de la asociación, porque quiero seguir luchando por un proyecto en el que creo, como nuestra consellera y nuestra concejal. Pero quizá la dirección de Valencia Fashion Week necesite nuevas ideas y alguien que no haya sufrido el desgaste que yo he sufrido. Valencia Fashion Week necesita una dedicación de 365 días al año, pero mi empresa me necesita también, ahora más que nunca, con nuevos proyectos de expansión y nuevas estrategias, al igual que mi familia, creo que algún fin de semana merece que le dedique, y si no va a haber un divorcio y no lo quiero. Después de 32 años casados, creo que merezco a mi familia. Ha sido una decisión muy meditada, pero considero que es la mejor. Lo siento, Josep, por ti, porque no sabías nada absolutamente de esto. Y eres la parte más principal de mi vida. Pero tampoco lo sabía ni siquiera mi propia familia. Es una decisión que he tomado y que llevo intentando decidir hace mucho tiempo, pero creo que era el mejor momento. Hay que dejar paso a la gente con nuevas ideas, que se va a encontrar con un gran equipo que se ha ido formando a través de los años que yo he dirigido esta Fashion Week. No me quiero marchar sin dar las gracias a Josep. Hago rintintín, pero con todo el cariño del mundo. A Luis Nadal, a José Morales, a Ana, no recuerdo tu apellido, Ana, lo siento, Ana, para mí eres Ana, a Javier Cruz, a Javier Calvo, a Cuc Jiménez, a María Ristre, y a todo mi actual equipo personal encabezado por Sara Estatal, Andrea, Nadia, Alín. Daros cuenta la cantidad de gente que estoy nombrando. Y toda esta gente trabaja en casi el 90% sin cobrar. Y así como equipos anteriores, como especialmente a Carmen Rubio, que nos abandonó en diciembre, y a Beatriz Molinos, que ya hace tiempo que no está con nosotros. Y a todos los patrocinadores que con nosotros han participado durante estos años, que son muchos, a todas las autoridades que apostaron por Valencia Fashion Week, que han sido muchos los que se han involucrado, como en este caso, tanto la consellera como la concejal que nos acompañan, que se han metido hasta el tuétano, no saben dónde se han metido, lo que es la Fashion Week. Y no les puedo nombrar a todas las personas que durante estos años, hablo políticamente, que durante todos estos años han apostado y han arriesgado, dando la cara por mí y apoyando a la Fashion Week. Pero me vais a permitir que nombre muy especialmente a una persona a la cual quiero mucho, mucho, de verdad, y lo digo con toda mi fuerza, que es Rita Barberá, que ha sido un pilar importante para Valencia Fashion Week. Gracias. No tengo nada más que decir. Pruebas y preguntas, lo que creas. Gracias. Pruebas y preguntas. ¿Os habéis quedado bailados? Sí, creo que quiere decir el cariño que todos te tienen y la preocupación de la María José de que te vayas, porque dejó un equipo maravilloso, sí, dejó un equipo que es muy válido y creo que han aprendido mucho, y sobre todo yo voy a estar como presidente de una asociación que creo que también merece mi ayuda y mi apoyo durante estos dos años. Por lo tanto, de verdad que creo que dejo gente, sales de un montón de gente, y sé que saben llevar una Fashion Week adelante sin necesitarme aquí. Yo le daré los coñazos a las autoridades como presidente de la asociación, lo que voy a seguir haciendo. Pero ahora bien, la dirección creo que debe entrar en manos de gente más joven, de gente con nuevas ideas, y necesito también dedicarme a mi empresa. De verdad. ¿Luego se pregunta sobre la Fashion Week? No hay. Pues señores y señoritas, cerramos la rueda de prensa. Bueno, muchas gracias.